Hemos apretado nuestro cable y es el que nos va a dar la salida. Cabe destacar que siempre la salida va a quedar del lado contrario donde tenemos nuestros botones en off. Así debe de estar, esa es la salida. Y de esta manera lo vamos a colocar en la parte trasera. Ok, a continuación vamos a colocar nuestros cables que vienen de nuestro set. Este es el, podría decir, el set número 1.